Buenas amigos, ¿qué tal? Seguimos adelante pues con esta nueva temporada de vídeos. Vamos a hablar en esta ocasión de la marca Junkers y vamos a hablar de un calentador en vez de una caldera, Junkers Hydronex. Sabéis que esta serie pues es una serie avanzada de calentadores y bueno, pues ellos nos van diciendo por dónde va la avería, ¿no? Con los códigos que ya traen, ¿no? En este caso vamos a hablar del código C. Ah, cuando nos sale este código, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues que el caudal del agua es elevado, ¿no? Es por encima del valor, ¿no? Máximo que se especifica, ¿no? Entonces, ¿qué puede estar pasando? Bueno, pues podemos regular, ¿no? Siempre la entrada del calentador, ¿eh? A ver si no hay ningún atasque en el mismo contador de entrada de la vivienda, ¿eh? Vamos a mirar también el filtro limitador del mismo calentador, ¿no? No puede ser que esté roto, ¿no? Ya, por exceso de presión, tenga alguna fisura o esté hecho cacho, ya los encontré yo así, ¿eh? Bueno, pues vamos a mirar que el caudal no sea elevado, que sea el correcto para que la máquina dé abasto a calentar, ¿no? Si la máquina calienta 15 litros por minuto y le entran 30, malamente, amigo. Chao.